Muy buenas noches, queridos cuervos, queridas cuervas. Ganó San Lorenzo, eso es lo más importante de esta semana. Pasaron algunos días, pero por supuesto todavía seguimos bien arriba. Hay que disfrutar de cada triunfo de nuestro querido San Lorenzo de Almagro. Todos los martes, como todos los martes, a las 20:30 acá, firme con San Lorenzo TV, con toda la información del ciclón. Lo vamos a estar desmenuzando ahora. Tenemos un buen rato, ¿eh? Tenemos media hora para disfrutar. Le voy a vender un poquito lo que hay, ¿sí? Vamos a ver el partido, vamos a hablar o mostrar las imágenes de los hinchas, porque claro, estuvimos en Rosario ahí con amigos, estuvimos el pelado que siempre donde voy yo, me sigue atrás con la cámara. Vamos a estar mostrando una notita con Neto, la voz del hincha. Bueno, hay varias cositas que vamos a estar hablando durante el programa. También, por supuesto, la voz del técnico. Si bien es un interinato, hoy por hoy es la cabeza de este nuevo San Lorenzo, plagado de chicos, muchos juveniles, pero me parece que un Verón en un momento exacto, porque me parece que sabe manejar a estos chicos, está llevando bien este grupo y nos está dando por ahora resultados. Después veremos. El resultado, me parece a mí el más importante, va a ser el que viene ahora frente a Racing, porque es de local, porque es un partido complicado y porque no soñar con el primer y único triunfo que puede ser del campeonato. Por supuesto, también vamos a estar tocando el tema de Tinelli, que acaba de renunciar esta semana, no de manera oficial, pero por supuesto ya lo hizo por las redes sociales y lo vamos a estar también desmenuzando un poquito. Tenemos las imágenes del partido, si les parece, porque lo vamos a analizar. Vimos el San Lorenzo de visitante, partido realmente complicado. A ver, por el rival, que venía muy bien, por el contexto, cómo llegaba San Lorenzo a este partido, y porque era un equipo de jóvenes que se estaban jugando una parada difícil. Ahí las primeras llegadas de la primera para Newell's, ahí viene, bueno, un remate, lo vemos un poquito, nos alejamos un poquito para verlo mejor. Los primeros ataques de San Lorenzo, el gol de Martegani, ¿sí? Venía un ataque, San Lorenzo en este momento jugaba de contragolpe, sorprendía a un rival que me parece venía agrandado, venía bien, porque se jugaba otras cosas. Y San Lorenzo que lo sorprende con el primer gol de Martegani. Bueno, acá ya en la segunda etapa, donde convierte Gattoni, un Gattoni que viene en alza, que venía de hacer algunos goles, más allá de que después tuvo un puntito bajo en el partido siguiente. Pero bueno, volvemos a recuperar un central importante, que también viene en crecimiento en un contexto difícil del club, pero que seguramente lo vamos a seguir potenciando. Muchos chicos, ahí lo tenemos a Elías también, bueno. Torrico siempre dando seguridad, importante, cuando las papas queman. En este momento Newell nos estaba atacando, claramente iban a buscar el resultado. Y otra prueba de San Lorenzo, poder defender el resultado, ¿no? Que también se venía dando en algunos partidos, sobre todo de local, donde San Lorenzo comenzaba ganando y no podía sostener el resultado. Bueno, era otra prueba también. Mirá, el abrazo final creo que marca un poco lo que fue el equipo. Bien, un equipo cerradito, apretado, ¿no? Más que nada trataba de sostener el resultado y lo terminó logrando. Después, por supuesto, del partido tuvimos la palabra del técnico, que lo vamos a estar escuchando. Repito, un Verón que ha llegado al club para poder sostener por lo menos algunos partidos mientras San Lorenzo decide quién va a ser el técnico de primera división. Y ahora vamos a estar hablando de algunos nombres que me empiezan a llegar, algunos nombres que tengo de futuros técnicos, pero primero la palabra de Verón. ¿Tomaste dimensión del triunfo? El rival, la cancha, el momento. Sí, lógicamente es un triunfo muy importante. Es muy importante porque jugamos contra un gran rival de visitante, un rival que está peleando para clasificar, y bueno, se ganó un partido muy complicado contra un gran equipo, un cuerpo técnico que trabaja muy bien y que está haciendo un muy buen trabajo, así que para de lo que veníamos es importante. Contale al hincha, ¿el equipo lo armaste o es lo que tenés? ¿O es lo que pudiste? No, a ver, uno normalmente trata de buscar lo mejor para los partidos. Hay veces que te sale, hay veces que no te sale, pero cuando te sale no sos el mejor ni cuando no te sale sos el peor. Esto es fútbol.
Y lógicamente yo no conozco ningún entrenador que arme un equipo para perder. Lo que pasa que, bueno, cuando la cosa no viene bien y cuando la cosa está mal, todo se dimensiona. ¿Bancan la presión de local? ¿Pues es el partido que falta ganar? Y es el partido que falta ganar, pero no es casual que no haya podido ganar de local. La gente de San Lorenzo está enojada y lógicamente tiene todo su derecho a expresarse. Y bueno, evidentemente nos cuesta jugar de local, porque vos te das cuenta que la soltura del equipo no es la misma. Pase lo que pase, volvés al fútbol juvenil. Sí, porque yo vine a San Lorenzo para eso. Y bueno, me parece que San Lorenzo tiene que buscar el entrenador que le parezca de primera división, que tiene que venir al club. Muy bien, ahí pasaba Fernando Verón. Cómo estaba transpirado el hombre, ¿no? Le había pasado mal, evidentemente, en los 90 minutos. Primero afirmó que se iba del cargo. Por supuesto, me parece que es un mensaje que está dando constantemente a los dirigentes. No se quiere quedar, lo dijo él mismo, vine para otro laburo. Y claramente quiere cumplir con eso. Por supuesto que le gustó el equipo, entiende de que ha sacado algunos resultados positivos. Volvemos a lo mismo, es un equipo plagado de chicos con estos pequeños refuerzos de los grandes, pero está clarísimo de que él quiere volver a su cargo, porque aparte claramente a eso vino. Y después remarcó lo del partido local, claro, San Lorenzo no ha ganado lo que va del torneo de local y es la asignatura pendiente. Ojalá sea frente a Racing. Este partido se va a jugar el día viernes 18:30, por supuesto en el nuevo gasómetro, y veremos si finalmente se da. De todas formas, si esto no se termina dando, claramente esto es una transición. El técnico interino está tratando de hacer lo mejor que puede. Y de paso, y no lo veo mal, porque lo hablaba hace poco con algunos ex jugadores de San Lorenzo, que me decían, hay que aprovechar estos partidos para mirar a los chicos, para ver qué tenés para afrontar el próximo torneo. Recordemos que ahora va a haber un receso, San Lorenzo tiene un poquito más porque ya no juega, no participa. Pero pensando en los refuerzos que van a venir, está bueno mirar a los chicos y ver en qué posiciones tenés y en qué no. Después, por supuesto, el contexto determinará si estos jugadores están para afrontar ahora estas instancias o quizás para un buen recambio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, les decía hace un ratito el tema de los técnicos, claro, porque hay muchos nombres dando vueltas. Se habló de Carrasco, se habló de Bernuncio, hay algunas charlas, ¿sí? Sobre todo ya, por ejemplo, esta dupla Carrasco-Bernuncio, que es una dupla que traería un técnico de mucha experiencia, jerarquía, ya un poco en el mundo del fútbol lo conocemos, con un Bernuncio que ha sido jugador del club y que hace tiempo que tiene ganas de trabajar en San Lorenzo. Han tenido algunas charlas, yo creo que van por un camino parecido, pero claramente hay que esperar porque todavía no está nada dicho. Yo creo que esto va a suceder quizás en las próximas semanas. Después tenemos el caso de Pipo, que es un nombre puesto constantemente cada vez que hay un mercado de pases, así se dice. Pipo está presente, por supuesto. Después queda un poco encostado, pero quizás en esta se da, porque la verdad que necesitamos un técnico que tenga una espalda importante, que conozca el club. Se va a venir un torneo duro, difícil, nos vamos a jugar otras cosas en los próximos campeonatos, así que no estaría mal. Después, algunos nombres más, se nombró Falcioni. Por supuesto que hay que entender que cuando hay un receso, hay muchos técnicos que son ofrecidos también. No siempre es lo que uno desea, pero bueno, son algunos de los nombres que se van barajando y bueno, yo imagino que no saldrá de ahí, de estos tres o cuatro nombres que se vienen mencionando. Lo que sí hay que decir, hay que comentar, es que se habló de un manager y no hemos tenido buenas experiencias con los managers. La realidad, un poco de Romeo quizás en su momento, pero claramente en otro contexto del club. Se habló de Usillos ahora, pero me parece que ya prácticamente se está descartando. Me da la impresión de que esta nueva etapa se va a manejar de otra manera.
no con un manager, sino quizás con, por ejemplo, la imagen de Verón, que está dejando una gran imagen, me parece que se van a apoyar en él para algunas consultas. Se armará un equipo de trabajo. Por supuesto que Verón va a estar en el fútbol juvenil, pero va a participar de esto y bastante. Con un técnico y bueno, los dirigentes acompañando. Creo que va a pasar por ahí. Por ahora se sigue nombrando algunos managers, pero me parece que va a pasar por ahí. Pero enseguida le voy a contar algunas cositas más. Si le parece, vamos a la voz del hincha y después volvemos y seguimos. Nos encontramos en la puerta del hotel y bueno, los hinchas de San Lorenzo que están esperando al equipo que en breve van a empezar a salir. ¿Vienen a ver algún jugador en especial? A Torrico. ¿Y acá qué dice? ¿Qué jugador? A Torrico. Al Tor. ¿Y usted? Sí, también a Torrico. Es un ídolo con nosotros. Para todo hincha de San Lorenzo. Y para verlo, aunque sea para alentarlo, a ver si pueden traer un buen resultado. Y más acá, viste, que es la mitad de 50 y 50. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Me decías, ¿esperabas a Centurión? Yo lo esperaba a Centurión. ¿Por qué, aunque sea, porque no me invitó a la joda? ¿Qué bailecita haríamos si te invitas a Centurión? Mirá. Oh, bueno, muy bien, muy bien. Soy de la época de los matadores, los carajos. Ah, tenés otro paladar. Claro. Pero lo vengo a ver a Torrico. A Torrico. Sí, un fenómeno. Es el más adquirido y demás. Y es que salva los partidos. O el gordito Ortigosa, como Ortigosa. Siempre. Sí. ¿Qué se le puede gritar? Pongan huevo, no sé, ¿qué se le grita? Vamos, Lubita. Vamos, Lubita, hay que alentarlo a ver si... Sí, a ver si se incentiva. Gritale, porque capaz el enano te escucha, ¿viste? Sí, le voy a gritar. ¿Con toda la familia, amigo? Así es, siempre con toda la familia. ¿Esperan algún jugador en especial a todo el plantel? ¿Cómo es? Todo el plantel. Lo bancamos en todas. Me quiero acercar acá, sacamos una foto y hacerme firmar el buzo de la peña. ¿De qué peña? Contame. De Peña Rosario Arroyo Seco. Ah, muy bien, mostrala, pela. Mirá. La peña sería fantástico. ¿Y el amigo trajo camiseta? Traje acá firmada por el Pipi Romeo. A ver si consigo la de Torrico. Bien, vamos sumando de a poco entonces. ¿Cuál es tu ídolo de San Lorenzo? En Torrico. En primera fila, está aferrada acá, no la mueve nadie ahí. Siempre que viene San Lorenzo, estoy en primera fila. ¿Qué gana San Lorenzo? Ojalá. Que gane el mejor. Que gane el siempre mejor. Siempre se dice así. Que es San Lorenzo, obviamente. Muy bien, ahí me vieron con los hinchas en Rosario. Cada vez que nos toca viajar, pasamos por supuesto con el hotel, hablamos con los hinchas y siempre nos encontramos con esto, con la alegría, con el apoyo, con las ganas de ver a los jugadores, de pedir un autógrafo, de sacarse una foto. Aparte hemos cumplido con algunos sueños, podríamos decir, ¿no? Alguna camiseta ahí que faltaba firmar, dimos una mano convenciendo al jugador que se acerque y salude, sacan una fotito. Así que hacemos un poquito de todo, cumplimos también un poquito de los sueños del hincha. Y me gusta comentar esto porque, claro, los partidos de local vivimos a veces otro contexto, estamos en otra situación. Esto también es lindo porque claramente San Lorenzo no va muy seguido al interior, quizás te toca verlo una vez y bueno, la gente se acerca, alienta y eso claramente le hace muy bien al hincha de San Lorenzo. Dicho esto, ha sido una semana particular en todos los sentidos, porque estuvimos contentos porque San Lorenzo ganó, recorrimos Rosario, la verdad que la pasamos, trajimos el triunfo, pero también, por supuesto, hubo algunos cambios dirigenciales importantes, porque había cosas que resolver, había situaciones que había que acomodar, el club está tratando de avanzar de la manera que puede. No es fácil porque claramente, repito esta palabra, el contexto, me gusta aclararlo porque no es fácil vivirlo para todos, entendemos que el hincha de San Lorenzo está enojado, quiere lo mejor, todos queremos lo mejor para San Lorenzo porque el club está por delante y por encima de todo. Y Tinelli finalmente renunció después de tantas idas y vueltas con esta situación que por momentos hasta no lo entendíamos. ¿Por qué agonizar tanto esta decisión? Quizás lo estaba pensando, no lo sabemos, no estamos en la cabeza de él. Pero finalmente lo hizo mediante las redes sociales. Ustedes miran y está bien, está mal. Bueno, es lo que se estaba
utilizando hoy para un montón de mensajes. Todos somos un poco periodistas hoy, ¿no? Con las redes sociales. Ahí tenemos la placa, ¿no? Donde, bueno, Tinelli primero saluda a todos. Y bueno, ahí dice, quiero comunicarme con ustedes por este medio, porque siento que es la mejor forma de poder expresarle en forma genuina lo que siento. Siempre que se toman decisiones es imposible complacer a todos. He decidido dejar mi cargo como presidente de San Lorenzo. Bueno, lo anuncia ya en esta parte del párrafo. Como lo he expresado en muchas ocasiones, el fútbol es mi pasión. Todos los que nos conocen bien lo saben. Incluso he llegado a pensar y a soñar que tiene mucho que ver con mi misión en la vida. Les deseo los deseos de uno y la realidad que se expresa en cada momento. Un poco, un texto largo, un tuit realmente largo, pero donde quiere dejar en claro el porqué de la renuncia. Y me parece que, bueno, en un momento quizás medio ajustado, ¿no? Porque han pasado demasiadas cosas en esta semana. Pero, bueno, si bien no es de manera oficial que Tinelli ha dejado de ser el presidente de San Lorenzo, sabemos, y con este, mediante este comunicado, de que él sí ya lo ha dejado y oficialmente va a ser, a partir de ahora, Horacio Recegor, el flamante presidente de San Lorenzo, que ya lo venía haciendo, ¿no? Por supuesto, porque Tinelli ha tenido una licencia bastante larga, pero a partir de ahora ya lo va a hacer oficialmente. Comienza una nueva etapa en San Lorenzo, seguro, seguro. Bueno, acá tenemos un poco el final donde él ya se despide. Gracias a todos por acompañarnos. Se despide de manera amable. Yo creo que se quiere también ir de esa manera. No quiere, engrosar mal este... Claro, sí, más bien es un hasta luego, me parece. Quiere dejar la puerta abierta. Y en el futuro no lo sabemos, porque San Lorenzo es muy dinámico, lo que puede pasar. Lo cierto y lo concreto es que dejó de ser el presidente. Y como dije hace un ratito, comienza una nueva etapa con dirigentes que ya venían trabajando. Pero ahora me parece que esto es un poco también lo que pedía el hincha, ¿no? Porque partido a partido se expresaba y lo que pedía era la renuncia de Marcelo Tinelli. Y finalmente se termina dando. Y quizás ahora esto afloje un poco algunas tensiones, lo vamos a ir viendo. Seguramente el resultado deportivo también va a ayudar, es importante. La pelotita cada vez que entra te da una manito y los dirigentes también van a poder trabajar de otra manera, porque me parece que se va a poder tomar decisiones también sin tener que mirar al costado para ver qué opinan, en este caso, dirigentes que ni siquiera estaban en el club. Pero bueno, renunció Tinelli, comienza una nueva etapa, ojalá sea la mejor para San Lorenzo, ojalá comience con el viernes con la gente alentando en el estadio y con un triunfo frente a Racing. Dicho eso, les voy a mostrar una notita que me pareció bárbara, con una gloria de San Lorenzo, un campeón, Javier Neto, un amigo también, ¿por qué no decirlo? Me tocó entrevistarlo, realmente la pasamos bien, está dirigiendo la séptima edición, está muy contentos con los chicos. Y si les parece, vamos a la nota, porque aparte hay una sorpresa en el final. Vemos la nota y cuando vuelva le cuento alguna cosita más. Estoy ni más ni menos, casi no necesita presentación. Javier Neto, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo tranqui? Sí, muy bien, muy bien. Hoy séptima, ¿no? Esta octava que hoy es séptima. ¿De qué manera se maneja hoy el pibe, ¿no? Que próximamente alguno será jugador de primera en algún momento. ¿Ves que es más complicado, que necesitas una herramienta más para poder llevarlos? Y es complicado. Estás en una etapa donde los chicos... Es complicado, más allá de que por ahí... La época nuestra, vos tenías Potrero, tenías Calle. Los chicos vienen de estar encerrados en una computadora, si bien por ahí los que vienen del interior tampoco tienen Baby Fútbol, donde también salen muchos de ahí. Entonces, todo lo que eso no lo podés agarrar de entrada en la preparación de la formación como iniciándote en el fútbol, lo tenés que tomar acá. Lo tenés que tomar en juveniles o en infantiles. Tenés que... la materia la tenés que agarrar rápido. Es constantemente, nosotros por lógica estamos como para enseñarle y tratar de que ellos traten de tener todas las herramientas suficientes para que el día de mañana sigan creciendo y llegar a reserva o a primera con las equivocaciones mínimas.
con qué técnico te ves reflejado, si querés nombrarme dos que te gusten y alguno que te haya marcado. No, yo te digo la verdad, lo que es el Bambino en el tema de cómo vivía los partidos, cómo, de la forma que directamente nos hablaba y nosotros salíamos a la cancha queriendo dejar todo. Es una motivación que él tenía y que al jugador le llegaba. Por eso creo que resalto eso, lo del Bambino. Creo que me quedó marcado. Y mucho lo que he tocado, me tocó dirigir o me dirigió, es Ramón Díaz. Ramón Díaz también me ha dejado una linda enseñanza en el manejo de lo que es el grupo, cómo se manejaba, sabiendo de que él tenía un plantel que había salido campeón de todo. Claro. Y lo llevaba adelante y sin problema. Entonces, el manejo de grupo creo que es fundamental en todo esto. No puedo, en una entrevista que te da vos, mencionar tu etapa como jugador, todo lo que viviste, qué te queda si la gente cuando venís acá te sigue saludando, si los chicos le preguntan al padre quién es, quién me está entrenando. Sí, por lógica, para los chicos, mirá que yo lo vivo con las categorías acá y hay veces me pongo a patear con los arqueros y te llama la atención cuando vos pateás y decís, che, mirá cómo le pega a este. Y por ahí el chico no sabe que el día anteriormente a eso uno había jugado, tuvo la posibilidad de jugar acá, de salir campeón, de jugar en otros lados. Entonces es como que más le tenés que dar información para que ellos te googleen y digan, che, pero mirá, cómo le pegabas, ¿entendés? Información la tenés que buscar por internet. Todo esto lo tengo que agradecer, por lógica, que Cuyunchoglu me dio la posibilidad de poder estar acá, porque yo antes de venir acá estuve en Lanús trabajando y bueno, en su momento me salió la posibilidad de venir a dirigir acá a Juveniles, donde entré en un cuerpo técnico donde yo no era partícipe, ¿no? Porque yo venía de afuera y Fernando Cuyunchoglu lo tenía ya prácticamente armado. Pero bueno, me pude insertar dentro del grupo, le gustó el perfil mío para trabajar acá y bueno, de ahí arranqué. Y bueno, después estar, por lógicamente, seguir ligado acá a la institución, seguir trabajando en esta nueva etapa que ha llegado Fernando Verón y quedar seleccionado para poder seguir y continuar, la verdad que estoy agradecido en eso. Que es un lindo desafío para nosotros. Una oportunidad aparte. Es un lindo desafío porque así mismo te dan la posibilidad de poder verte y saber que en algún momento vamos a seguir trabajando para seguir creciendo. Y si quién sabe el día de mañana podamos estar en reserva o seguir trabajando para primera. Total. Yo no me quedo con esto. Mi carrera fue así. Como jugador nunca me conformaba con nada, siempre iba por más. Y creo que en esta etapa de entrenador pasa lo mismo. Sí, tengo que perfeccionar un montón de cosas, pero la voy corrigiendo. Pero no me quedo directamente con lo que tengo, sino voy por más. Seguro. Bueno, Javi, te despido, pero por un ratito nada más. Me voy a sacar el saco y hacemos el cierre, pateamos unos penales, tres cada uno. Tenemos a Niki que va a atajar, Dino va a tomar las imágenes y que gane el mejor. ¿Te parece bien? Dale, sí, perfecto. Dale, dale. Bueno, nos cambiamos y nos vemos ahí en el arco. Qué jugador Carlos Javier Neto, así le gusta a Loli que lo diga, completo, con ese nombre que tiene de novela venezolana, ¿no? Una cosa así, gran jugador, campeón con San Lorenzo, es un placer tener a este tipo de personas, de jugadores, de gente en el club, porque es el sentido de pertenencia que tanto pedimos en algunos momentos, ¿no? ¿Por qué el juvenil llega de tal manera? Bueno, muchas veces necesitamos de personas como Javier Neto, porque el gen de San Lorenzo tiene que ver con esto, con los campeones, con las personas que pueden transmitir cosas, y este tipo de personas le hace muy bien a los juveniles de San Lorenzo. Y aparte uno se da estos lujos, por supuesto, no sé si estuvieron observando cómo pateé el penal, con mucha calidad. Javier me pasó por un poquito, por supuesto, tiene mucha más experiencia, pero bueno, realmente ha sido un placer entrevistarlo y que hablen y ustedes lo estuvieron observando. Es una persona que le va a dar muchísimo a San Lorenzo y sobre todo a los juveniles. Bueno, tenemos el último partido para San Lorenzo, ¿no? Porque el torneo continúa, pero lamentablemente no hemos podido clasificar. Pero
Es un partido importante para nosotros por un montón de cosas que tenemos en juego. Primero, un triunfo local, que ha sido ese lunar, ese punto negro que tuvimos durante todo el campeonato de no poder lograrlo. Y eso ha hecho también que la gente en algún momento claramente esté enojada por cuestiones lógicas. Así que sería bueno cerrarlo frente a un rival fuerte. Y realmente me gusta porque San Lorenzo es muy grande y este tipo de partidos también le puede dar un poquito de carácter. Y un roce también a los chicos que tanto estuvimos hablando hoy, porque fue prácticamente un día juvenil, ¿no? Con el técnico de interino de fútbol juvenil, con la nota con Neto, con el equipo que puso frente a Newell, que uno imagina que va a ser parecido el equipo que va a poner. Está trabajando esta semana en vistas a ese partido, que había también un poco de confusiones con el tema del día. Finalmente va a ser el viernes, repito, 18:30. Viernes 6, en el nuevo gasómetro, por supuesto, y bueno, con el equipo, con lo mejor que tiene seguramente Verón, porque nos está demostrando que con seriedad, con un poquito, con apoyo, y siendo un poco lógico también en cuanto al esquema de los partidos, se pueden lograr cosas importantes. Después habrá tiempo para trabajar, realmente ahora lo vamos a tener, veremos qué refuerzos llegan. Pero bueno, estaría genial, buenísimo terminar esta etapa del torneo, la que nos toca a nosotros, culminarlo con un triunfo frente a Racing. Y para ir cerrando, las chicas, porque las campeonas siempre nos representan de la mejor manera, que le han ganado el día de ayer al Porvenir por 3-0. Y la próxima fecha libre, pero han tenido un gran partido. Bueno, las chicas nos tienen un poco acostumbrados a este tipo de resultados. No nos fue tan bien en el senior ayer, sí en el super senior, que hemos ganado, hemos ganado, pues también participo, por alguno que está ahí despistado, me toca dar una manito también en el super senior. Le ganamos en un partido amistoso a Riestra. Y venimos sumando porque esta era la fecha libre. Así que bueno, un truco para ir sumando. Aconsejar, recordar esto casi que no hace falta, pero programa a programa nos gusta invitar al hincha de San Lorenzo, aquel que todavía no es socio, a que lo haga. Porque realmente esto me parece que son los momentos donde uno tiene que apoyar. El hincha de San Lorenzo tiene ese plus que no lo tiene quizás otro. Cuando las cosas no van tan bien es donde más nos gusta dar una mano. Así que ni hablar, acercarse la semana a asociarse. Y así cada vez somos más y el club se va prolijando de a poquito. Y aparte tenés miles de actividades para hacer. Tenés hockey, handball, siempre, viste, podés llevar a tu hijo, al sobrino. Hay de todo para hacer la San Lorenzo. No solo fútbol. Por eso sos socio, pero aparte tenés las piletas, tenés hockey, instalaciones. Hay muchísimas cosas, así que es el mismo consejito de todas las semanas. Acercate y asociá porque le das una mano al club, nos damos una mano entre todos. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Estuvimos ahí informando al hincha de San Lorenzo, tratando de adentro de lo que es el contexto pasarla bien, información. Recuerde que vamos a estar en la cancha el viernes, así que, porque hay muchos que cuando llego a la cancha me dicen, hoy me haces una nota o la otra vez no la pudimos pasar. Bueno, no podemos complacer a todos, pero siempre tratamos de poner a todos de la mano del pelado que está siempre ahí con la cama esperándome, con Nicky, con todo el equipo que estamos siempre a disposición del hincha. Así que ya saben, ahí en la puertita de la norte siempre estamos ahí para entrevistar a la gente, para preguntarlo. Si las cosas están mal, preguntamos igual. Y también la idea es que también llegara a todo el país. Y un gran saludo para la gente del interior del país, porque estuve en Rosario y cada vez me pasó lo mismo cuando fui a San Luis. Cada vez que andamos por el interior nos dicen, qué bueno el programa, te felicito, saludo a Aldana, saludo al pelado. El pelado es casado, me pregunta alguna señora, bueno, tanto no sé. Pero siempre estamos ahí, nos mandan saludos. Y la verdad es que los nombres no me los acuerdo, pero por eso hacemos un saludo extenso para todos. Y ojalá, ya te tornó, ya se va, pero el próximo, ¿por qué no? Estar viajando ahí, dando vueltitas por el interior para visitar a los hinchas de San Lorenzo y, por supuesto, apoyando el equipo para todos. Bueno. Esto fue todo. Nos vemos el próximo martes 20:30 por América Sport. Puntual arrancamos con toda la info de San Lorenzo. Chau.